Muy buenas a todos, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Terra Luna Classic. Y en este nuevo vídeo, vamos a hablar sobre la subvención de los 5 millones de dólares que podía darnos el intercambio de vainas. Antes de arrancar con esas últimas noticias, primero vamos a ver con el precio que se encuentra actualmente en los 1247. Y estamos alcanzando aproximadamente un por ciento de recuperación. Volumen entrante sigue habiendo casi el 100%. Tenemos el token. En el puesto 63, según datos de CoinMarketCap, y es que durante esta semana, pues hace prácticamente 48 horas, el precio ha estado marcado en los 1314. Quiere decir que hemos corregido en torno a unos 70 puntos desde ese máximo que hemos alcanzado de forma semanal. En cuanto al precio intradiario, pues el mínimo ha estado marcado en los 1240 y el máximo en los 1293. Cabe destacar que actualmente también el, te el, el Terra Dollar Classic también está en recuperación del 1,41% y también tiene un volumen entrante superior al 83% también el token de Luna 2.0 o el nuevo Luna también está alcanzando una recuperación de más del 5% con un volumen entrante superior también al 800% así que quiere decir que todos los tokens del ecosistema de Terra Luna pues están actualmente en, plena rend o sea, en pleno rendimiento, en plena recuperación Así que nada, chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre, os voy a recordar Bitbubble Exchange, que está, re que está actualmente regalando 10 euros. Abajo a la descripción de este vídeo te va a estar dejando el link del registro y también el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir estos 10 euros. Así que echa un vistazo a estos 10 euros que son totalmente gratuitos y además de forma instantánea. Ahora bien, fijaros, dice Terra Classic podría recibir hasta 5 millones de dólares en fondos de Binance. Bueno, Binance ya sabéis de, anterior, de, de anterioridad que ha estado siempre apoyando al token de Terra Luna Classic mediante Quemas, por ejemplo. Y actualmente, pues tenemos una solicitud que ha realizado la fundación de Terra Grants. Eh, bueno, esta, 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 esta solicitud se hizo en el mes de diciembre, o sea que fijaros el tiempo que ha pasado hasta que Binance ha, ha, ha mirado, ha revisado esa solicitud. Y por lo visto, pues tenemos una actualización, ¿no? Eh, fijaros, dice la red de Terra Classic ha caído lejos de sus días de gloria después del colapso. Bueno, pues básicamente lo que han hecho aquí es una solicitud de Edward Kim. Que es el que lleva pues, la fundación de, de, de Terra Grants, ¿vale? eh, pidiendo un fondo de rescate o un fondo de, de subvención de 5 millones de dólares en fondos. Y esto se presentó durante el mes de, de diciembre y parece ser que durante estos últimos días pues, ha recibido pues, una especie de, de, de actualización. ¿no? Dice: Vainas confirmó la recepción de la solicitud de diciembre de la fundación en, su, en un correo electrónico el mes pasado. Pablo ¿Vale? dice, al, al solicitar el apoyo de la iniciativa de recuperación de la industria e intercambio de cifrado para financiar proyectos en la cadena de Terra Classic, eh, Kim argumentó, Terra fue el colapso digital más grande después de FTX, pero mientras FTX, un intercambio centralizado, morirá, Terra puede vivir. De hecho, el agradecimiento del éxito de Luna Classic podría ser uno de los mejores, una de las mejores eh, formas de, 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 de infundir confianza en Defi. Eh, bueno, dice, si Vainas acepta la solicitud de Terra Grants, eh, primero van a recibir pues, un pago de 2,5 millones y luego pues el siguiente, en dos tramos, el siguiente de 2,5 millones. Esto podría ser interesante porque podríamos financiar proyectos dentro de Terra Luna Classic. Además, pues Vainas no va a soltar ni un duro, o sea, no va a soltar ni un dólar, a no ser que tengamos mm, algo que respalde, algo que, que, que justifique esa, ese fondo de, de los 5 millones. ¿no? De hecho, Vainas nunca se ha demostrado pues, negativo en, en en cuanto a ayudar, ¿no? en cuanto a echar una mano a la fundación, pero siempre y cuando pues, tengamos proyectos que respalden ese fondo. No vas a pedir un fondo de 5 millones si realmente pues, no vas a trabajar en ningún proyecto, no vas a crear algo útil dentro de la cadena de bloques de Terra Luna. Por lo tanto, eh, aquí estamos viendo que siguen, seguimos a la espera y de hecho pues ahí hay, hay otros proyectos o hay otras fundaciones también como puede ser Terra Cevita que también es un grupo de desarrollo independiente también está por lo, por lo visto considerando la opción de solicitar esa subvención pero bueno como he dicho anteriormente vainas tampoco son, son tontos obviamente a no ser que tengas un plan una hoja de ruta que, que les convenzca pues no te van a dar ese fondo porque obviamente pues tiene que haber algo eh, como digo fuerte que respalde tu, tu, tu solicitud tu solicitud ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos una nueva propuesta, eh, la cual está actualmente vigente, esta es, una, esta es una propuesta para Terra Rebels, ¿de acuerdo? Para que eh, subvencionemos o para que financiemos el proyecto, ¿vale? Bueno, de hecho, habíamos visto pues una serie de, de, de costes, los cuales pues están pidiendo que se tengan que, que financiar para seguir... Proporcionando el buen funcionamiento de la estación de Rebel. Eh, tenemos un 60% a favor, un 21% en contra y tenemos aquí el 17,85% sin veto y abstención un 0,14%. De momento sí está ganando y esto, como digo, es para financiar lo que viene siendo la estructura de Terra Rebels. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.